camioneta primeras de las carreras del Rally Series con un competidor de lujo. Para los chicos que estaban chochos, Juan Carlos Aedo, campeón del mundo y corriendo el mountain bike. ¿Primera vez, Juan Carlos, el mountain bike? Primera vez, sí. La verdad que, bueno, fue una experiencia muy linda, dado que nunca había corrido, ni siquiera había hecho el recorrido. Hace dos días me convencieron, me subí arriba una bici que la armé anoche. Y linda, la verdad que una experiencia linda, dura, es creo que un poco más exigente que el ciclismo convencional. Pero bueno, estoy anotado en la Río Pinto, que se hace el 4 de mayo, que es una carrera muy, muy importante, así que voy a ver si estos dos domingos que me quedan puedo incursionar en el mountain bike. Bueno, algo nuevo y seguramente algo que te sirve como entrenamiento también, ¿no es cierto, Juan Carlos? Sí, por supuesto que sirve también para lo que yo hago, pero sobre todo para la ruta, no para la pista, pero para la ruta sí. Pero bueno, un día muy ventoso, muchísimos corredores, yo no sabía ni en qué puesto iba, pero realmente muy lindo. Juan Carlos, por allí una de las cosas para destacar, digo, como vos decís, casi 300 competidores de distintas categorías. ¿Qué te pareció la organización? ¿Qué te parece el lugar aquí, Puerto Chascomús? Y los lugares que estuvieron recorriendo, ¿no? Porque me decían que hay lugares donde ni siquiera había sendero, era todo pasto. Sí, no, realmente, bueno, el caso de Puerto Chascomús, la primera vez, aún siendo de Chascomús, la primera vez que entro acá, muy lindo el lugar, espectacular. El recorrido muy lindo, firme, pero lindo, incluso anduvimos por caminos que tampoco conocía y por senderos que no había nadie, pero todo muy bien señalizado, en ningún momento corrimos el riesgo de equivocarnos de camino y bueno, y había corredores por todos lados, así que siempre veías a alguien adelante. Y varios de Chascomús, ¿eh? Sí, varios de Chascomús, y que los descubrí ahora porque yo llegué a último momento, pues se me cortó la cadena de la bici al entrar acá al puerto y bueno, tuve que agarrar otra bicicleta y así que largué atrás, ya había largado mi categoría 200 metros atrás, pero bueno, lindo, todo muy lindo. Dijeron, se vino con un caño, ¿de lo que armaste? Una bici que me mandaron desde Rosario, una bici de carbono, pero realmente un amigo que me la presta para, bueno, para que le haga un poco de publicidad sobre la bici y de paso que la use. Gracias, ¿eh? No, gracias a ustedes por difundir esto y bueno, será hasta la próxima. Bueno, recién un campeón del mundo, ahora un doble campeón argentino, qué bárbaro. Los ciclistas han elegido todos estar aquí hoy. Bueno, buenas tardes, Bruno, a vos y a toda tu audiencia. Bueno, yo esto lo hice por una satisfacción personal con mi señora, que ella quería correrla. Y bueno, estoy muy contento porque a pesar que tuve una caída muy grande ahí entre los punteros, llegué bien y bueno, esto es algo nuevo para mí, una experiencia única, se puede decir, porque nunca me imaginé correr una carrera de esta. Con el nivel de corredores que hay acá, se ve que es un conjunto de deportistas de este terreno como el mountain bike, o no sé si rural bike, mountain bike, porque no estoy seguro cómo es. Y bueno, contento, creo que voy a volver a repetir este debut, ¿no? En cualquier momento otra carrera más de mountain bike, ¿qué te parece? Y me voy a estrenar y me voy a tener que comprar una bicicleta. Quiero agradecer a Gianni que me prestó la bicicleta, porque no tengo bicicleta de mountain bike, ya tengo una de mi señora que corrió. Y bueno, Bruno, qué sé yo, agradecerte a todos y muy contento porque, te digo la verdad, esto lo hice por mi señora, porque ella quería sacarse esas ganas de poder correr una carrera de este tipo, y bueno, y acá está, y contento porque está y llegó. Y terminó, llegó. A ver si la acercamos a la señora de Guito. A ver si la acercamos a la señora de Guito, que se quería dar el gusto. Bueno, familia de ciclista, y te diste el gusto de debutar, ponete de adelante, dale. Te diste el gusto de debutar también en lo que es el deporte de tu esposo, pero acá el mountain bike. Sí, la verdad que sí, hermosa la carrera, mucho viento, pero por ser la primera vez, bien. Bueno, casi 300 competidores y lograste llegar, esto es muy importante, la primera vez que haces una competencia así. Sí, la primera vez, llegué en el puesto 16. ¿Y se repite o no? Sí, ¿cómo? Sí, buenísimo, me encantó, la verdad que re lindo. Felicitaciones, chicos. Muchas gracias. Felicitaciones, Guito. Gracias a vos y a tu programa y saludos para toda la gente de Chascomús.